Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Les habla Metamorfo. Últimamente, no hemos estado tan activos en el canal, durante ya varios meses. Pero esto es, debido principalmente a asuntos personales. Es por eso, que a partir de hoy comenzaremos a subir creepypastas de nuevo. A veces, es complicado para nosotros subir vídeos, debido al tiempo limitado que tenemos. Pero eso no significa que dejaremos de subirlos. Aquí les traigo una nueva historia, sacada directamente de mi repertorio de historias de terror. Historias que recolecté a lo largo de mi larga vida. Que la disfruten. Recuerdo perfectamente mi infancia. Y en especial, recuerdo la época en la que cumplí los 8 años de edad. Esto es algo increíble, pero del único año del que no tengo memorias borrosas es de ese tiempo. Es como si pudiera regresar una película, y ver todo de nuevo. Y la razón es muy simple. Nicolás. Ese niño que vivía justamente al lado de mi casa. Nicolás era muy conocido en todo el pueblo. En ese entonces, yo vivía en el pequeño poblado de San Agustín. Un lugar verdaderamente alejado de la sociedad, en el que las costumbres de antaño aún se hacían presentes. Es por esa misma razón que Nicolás era muy popular en el poblado. Todos pensaban que era un niño maldito. Y todos en el pueblo le temían. Menos mi familia y yo. Nicolás era un pequeño con esquizofrenia infantil. Yo lo sabía, puesto que, mi padre era el médico del pueblo. A pesar de todo, lo consideraba mi amigo. Como ya había mencionado anteriormente, no sentía ningún temor hacia él pues, sabía que su comportamiento no era más que una enfermedad que nada tenía que ver con lo sobrenatural como la mayoría pensaba. Mi padre, en varias ocasiones había tratado de hacer entrar en razón a la familia de Nicolás. Pero nunca le hicieron caso. Atribuyendo todo a que su hijo estaba poseído por un ente paranormal. El deterioro de Nicolás era notorio. Cada vez eran más los días en los que, desde mi casa, se podían escuchar los gritos que pegaba por las alucinaciones. Especialmente por la noche. Cosa que me asustaba tanto, que me hacía ir a dormir con mis padres cuando ocurría. Extrañamente, cuando salíamos a jugar, nunca me tocó ver que tuviera algún episodio debido a su condición. Siempre actuó muy normal frente a mí. Cosa, que sinceramente doy gracias a Dios, pues siempre que lo veía, vivía con el temor de tener que verlo sufrir por sus alucinaciones. Todo esto fue algo a lo que, con el tiempo, logré acostumbrarme. Al menos hasta que comenzó a repetir ese nombre. El hombre de porcelana. Para ese entonces, los gritos por las noches, no solo se escuchaban en mi cuadra, sino, en todo San Agustín. El hombre de porcelana. Gritaba una y otra vez sin parar. El temor de la gente llegó a tal punto, que ahora no solo el rechazo y los insultos iban hacia mi amigo Nicolás. Sino que también, para sus padres. Él se encontraba tan mal, que sus papás aceptaron la ayuda de mi padre. Durante ese periodo, dejé de ver a Nicolás. Después de un tiempo, las cosas parecieron regresar a la normalidad. Ya no se escuchaban gritos en las noches, o a cualquier hora del día. Las personas de San Agustín, poco a poco empezaron a olvidarse del incidente. Pero yo no podía olvidarlo. Fui con mi padre, y le pregunté sobre Nicolás. Él me dijo que se encontraba bien, pero que era mejor que no me acercara todavía, ya que, apenas comenzaba a recuperarse. Pasaron más días. Y sinceramente, yo también comencé a olvidarme del asunto. La paz que se sentía era realmente cómoda. Pero al asomarme a la ventana de mi cuarto, pude verlo. Era Nicolás.
se encontraba en un columpio que estaba en el jardín de su casa. A decir verdad, lucía mejor. O esa era la impresión que daba desde la ventana donde lo observaba. Bajé rápidamente, escapando de mi casa con el pretexto de ir a comprar alguna golosina a la tienda de la esquina. Toqué varias veces el timbre de la casa de Nicolás. Pero nada. Nadie respondía. Decidí entrar por la puerta que daba al jardín. Y ahí estaba. Nicolás en el mismo lugar. Columpiándose una y otra vez. Debo de admitir que me encontraba un poco nervioso, pero él, al verme, soltó una sonrisa que hizo que mi confianza se recuperara. Definitivamente, era alguien completamente nuevo, incluso se le veía más feliz. Platicamos de varias cosas, hasta que me di cuenta que me había pasado de la hora. Debía regresar a casa, o mis padres se preocuparían. Justo antes de irme, pensé en los padres de Nicolás. Ellos desde el inicio me habían tratado muy bien, siempre fueron muy amables conmigo. Sobre todo porque, al parecer, durante la enfermedad de Nicolás fui el único amigo que se quedó a su lado. Así que decidí preguntar por ellos. Nicolás, inmediatamente me respondió que se encontraban adentro de la casa y que se pondrían felices de verme. ¿Adentro? ¿Estás seguro? Respondí. A lo que él solo contestó asintiendo con la cabeza. Por supuesto, era extraño, ya que, había tocado varias veces el timbre y nadie respondió. Decidí adentrarme en la casa, en busca de sus padres. Abriendo la puerta de la casa que daba al jardín. Al entrar, noté que todo estaba desordenado. Como si de una casa abandonada se tratara. Estaba realmente confundido. Cuando estaba a punto de preguntar sobre lo sucedido, a Nicolás. Un sonido extraño hizo que girara mi cabeza hacia la sala. Me acerqué poco a poco. El sonido se intensificaba conforme me acercaba. Fue ahí cuando lo vi. Había sangre por todos lados. Extremidades y vísceras esparcidas por el lugar. Pero eso no era todo. Una extraña criatura, se encontraba de espaldas a mí. Alimentándose de lo que parecían, los padres de Nicolás. Un quejido de horror salió de mi boca. Alertando a esa cosa de mi presencia. Entonces volteó a verme. Era enorme. Cubierto casi en su totalidad de pelo, y con una gran joroba. Pero lo que más me aterró fue su rostro. O al menos, lo que parecía serlo. Una máscara de bebé, cubría su cara. Lo que parecía ser una máscara de porcelana. En ese momento pensé que iba a morir. Pero esa cosa, únicamente se limitó a quedarse quieta y a observarme directamente a los ojos. Un silencio aterrador tapizó el ambiente, por lo que para mí, fue una eternidad. Pero la voz de Nicolás rompió ese silencio al cabo de un rato. ¿Qué ocurre? Me preguntó. Parece que hubieras visto a un fantasma. Terminó por decirme en tono de burla. Cuando giré a ver a Nicolás, parecía despreocupado. Como si nada de esto estuviera pasando. ¿Qué no lo ves? Fueron las únicas palabras que pude formular debido al terror que me tenía paralizado. ¿De qué hablas? Respondió. Al hombre de porcelana. Contesté con las últimas fuerzas que me quedaban. El hombre de porcelana no existe, parece que tú también estás alucinando. Terminó por decirme asustado y con lágrimas en los ojos. Él no es real. Es solo una ilusión. ¿Verdad? 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 Esto ha sido todo por hoy. Estén atentos de más contenido que se viene en esta semana. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video. Muchas gracias por vernos. Les habló Metamorfo.
Buenas noches.